A todos. Muchísimas gracias por esta nutrida representación. Les agradezco a todos ustedes que estén trabajando en el día de hoy. Y a través de ustedes quisiera mandarle el agradecimiento al conjunto de los españoles que hoy se están desplazando, o lo han hecho ayer, para ejercer su derecho constitucional al voto. Es evidente que nos jugamos muchas cosas. Nos jugamos qué modelo queremos de país. Nos jugamos tener un gobierno sólido, tener un gobierno fuerte, y es necesario que España hable, que España decida, y todo lo que decida España estará bien. Y todo lo que hable España con nitidez y con claridad será bueno para los españoles. Simplemente decirles que yo estoy a disposición de mi país, lo he estado siempre durante estos últimos 30 años. Asumo por primera vez la candidatura a la presidencia del Gobierno de España. Sé que es el mayor honor que puede tener un español, pero también la mayor responsabilidad que puede ejercer un ciudadano. Y también quiero decirles que ocurra lo que ocurra, seguiré trabajando por mi país. Creo en él. Es mi pasión, es mi compromiso, es mi vocación y también es mi destino. No he hecho otra cosa desde el punto de vista profesional, que trabajar en los servicios públicos, en la Administración General del Estado, en Galicia durante 13 años y ahora, en el último año y medio, como presidente de un partido que opta a las elecciones y que está muy atento al escrutinio electoral para ponerse a disposición de los españoles en el lugar donde los españoles señalen.